Desde la implementación de lo acordado en el 2015, se logró un avance de áreas en proceso de restauración de 57.156 hectáreas. En 2016, la cifra ascendió a 72.844 hectáreas. En lo que va corrido del año 2017, se reportan cerca de 60.000 hectáreas, acumulando a la fecha cerca de 190.000 hectáreas en proceso de restauración, con un 90% de avance en el cumplimiento de la meta para el cuatrenio 2014-2018 de 210.000 hectáreas. Hemos creado un cordón verde para evitar que avance la degradación en ecosistemas estratégicos y pasamos, y yo insisto mucho, de cerca de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a 28.5 millones de hectáreas protegidas, garantizando protección de ecosistemas marinos y de ecosistemas continentales. Este avance se da como resultado del trabajo articulado entre sector público, privado y ONG, quienes a través de diferentes estrategias se han comprometido con la restauración y recuperación de las áreas degradadas del país. Uno de los instrumentos que estamos trabajando son los bosques de paz, son encuentros de comunidades y bosques, de tal manera que podamos tener ejercicios de restauración, una restauración de carácter productiva. Queremos que los bosques de la paz sean bosques de reconciliación, donde podamos tener comunidades campesinas, comunidades étnicas, excombatientes de las FARC, colaborando para proteger ecosistemas estratégicos. A la fecha se han inaugurado tres proyectos de bosques de paz, ubicados en los departamentos de Cesar, Antioquia y Quindío. Dichos proyectos ocupan un área de 1.136 hectáreas, de las cuales 856 serán destinadas para procesos de restauración, sembrando alrededor de 633.000 árboles, beneficiando a 15.000 familias, al país y a todo el planeta.